Y las mismas leyes están aquí para todos. Las leyes de física y química. Y energía, por supuesto. ¿Y qué son secretos de naturaleza? Pues que no hay ningún secreto. Un secreto es parar y observar una cosa tan sencilla que puede ver. Es nosotros somos una parte, un fruto de nuestro árbol genealógico, igual que una manzana. Y si no alimentamos bien y caemos, o por circunstancias de la vida, apartamos de nuestro árbol, ¿qué nos pasa? Lo mismo que pasa a una manzana. Se deshidrata, se pudre y se pierde en el tiempo. Igual nuestra piel. Nuestra piel necesita alimentarse de nuestro cuerpo. No solamente por fuera, también por dentro. Igual que hemos hablado esta mañana, que es muy importante no solamente alimentar desde fuera, también es importante alimentar desde dentro. Y el gran componente de una buena piel es agua. ¿Sabéis cuánta agua hay que beber al día para un adulto? ¿Más o menos? No. Bueno, por cada 10 kilos de peso hay que beber un vaso de agua. Y si bebemos café, es un vaso más. Y si bebemos alcohol, que le gusta, son dos vasos más. Y si fumamos, pues son tres vasos más. Entonces, si pesamos 70 kilos, son 7 vasos más 3. En realidad, salen 10. ¿Por qué es así? Porque todo lo que nos pasa adentro tiene un reflejo directo en nuestra piel. Nuestra piel es un órgano más grande de todo nuestro cuerpo. ¿Quién piensa en la piel como un órgano? Nadie, pero es un órgano. Un órgano más importante quizás, uno de los más importantes, porque cada uno es importante para su propia función, pero es un órgano escudo para todo lo que llevamos dentro. ¿Cómo cuidamos nuestro escudo? ¿Cómo alimentamos nuestro escudo? Son células como pequeños militares que están ahí para proteger lo que pasa afuera. ¿Cómo alimentamos a nuestros protectores? ¿Y cómo también nuestros protectores responden a todo lo que va de fuera hacia adentro? ¿En qué están los secretos de naturaleza? Pues simplemente la primera pregunta que tenemos que hacer para nosotros mismos, ¿qué es yo me amo? ¿Qué es creerse? Porque esta es la parte vital y más importante. Si no me quiero, no me presto atención, ni por dentro ni por fuera. No me puedo cuidar suficientemente. Y si recordáis, yo no soy religiosa, pero me encantan algunas frases de la Biblia. Y hay una frase muy importante. Uno, para querer al próximo, hay que querer a sí mismo. Si yo no me quiero, ¿cómo puedo expresar amor? Si yo no me cuido, ¿cómo puedo expresar el cuidado? Si yo no estoy bien, ¿cómo puedo vender la salud? No puedo vender nada. Yo no puedo vender nada, ofrecer nada a lo que no tengo. Lo primero que tengo que hacer es merecerme yo, cuidar mi propia materia y luego poder ofrecer a los demás. Porque realmente no podemos ofrecer a nadie nada si no tenemos nosotros.
y desde yo merezco, porque muchas veces pensamos que es que el dinero es malo tener, porque solamente los malos tienen dinero, es que la materia no sé qué, es que esto no sé cuánto, este trabajo no es para mí. No es verdad, porque la materia más importante que tenemos entre nuestras manos es nuestro cuerpo. Si pensamos que no merecemos la materia y somos hechos de materia, ¿para qué estamos aquí? ¿Verdad? Entonces lo primero es cuidarse, cuidarse por dentro y por fuera. Y si me cuido, y si soy una materia densa, vibrante en la tierra, voy a atraer, si vibro salud, voy a atraer salud. Si vibro belleza, voy a atraer belleza y voy a sentirme bien conmigo misma. Y nuestras células, nosotros tenemos 5 sentidos y también tenemos el oído. Cuando nosotros hablamos, nuestras células nos escuchan. Y como nos expresamos, así acostumbran a nosotros mismos y empiezan a vibrar lo que escuchan nuestras células. No solamente es que nosotros cuando hablamos escuchamos a nosotros mismos, ¿verdad? Si decimos, ¡ay, qué tonta soy! Y si repito 100 veces tonta, pues me convierto en una tonta, porque la célula dice que yo soy tonta y tengo que vibrar tonta, y voy a vibrar tonta. Eso sí, y realmente estos detalles pequeños que consiste la vida, no prestamos mucha atención. En lo que tenemos que prestar atención a pequeños detalles, porque de pequeños detalles está hecha una vida entera. Y nuestro cuerpo tiene millones, millares de células pequeñas, y cada una quiere vibrar en amor. Eso es lo que quiere, nada más. Y esto tiene que convertirse en un modo de vida. Y micronutrición es esencial para nuestra piel. ¿Quién sabe con qué relación tiene la piel? ¿Con qué órgano más? Sí, porque tiene terminaciones nerviosas, pero órgano, como órgano. Pues está el riñón y el hígado. Esto es más importante. La piel es una manifestación directa del hígado. Todo lo que está pasando en el hígado se refleja en la piel. Si hay manchas en la piel, significa que el hígado está muy intoxicado de metales pesados o de otras cosas. Todo lo que nos está pasando en la piel es una relación directa entre el hígado y el pulmón. El color pertenece al hígado. Y irritaciones o estado, la estructura pertenece al pulmón. Y si tenemos mucha irritación en la piel, significa que nuestros pulmones están irritados. Por ejemplo, una cosa tan común como eczema es asma, es lo mismo. Es la misma manifestación de la misma enfermedad, del mismo síntoma. Y se puede mejorar a través de la piel, sí, por supuesto. Vamos a pasar a una maravilla, como digo yo, la piel radiante como una joya, porque realmente es una joya y está hecha de joyas, de hecho joyas caras y buenas, y creo que nos merecemos todos tener esas joyas entre las manos. De hecho, yo realmente la que he probado es la otra línea y acabo de probar esta, es una maravilla, se absorbe, parece cera y qué bien huele, sí. ¿Cómo podemos disfrutar de un rostro radiante? Como hemos hablado, como he hablado un poco esta mañana, que amatista tiene una excelente propiedad, que es una piedra antiestrés, antidepresante, que los terapeutas de terapias naturales aconsejan esa piedra en forma de un colgante o en una joya, las personas que están un poco recaídas emocionalmente, quien tiene depresiones, tristeza, por diferentes motivos, o por ejemplo, quien no puede salir de luto, porque evidentemente que somos humanos y perdemos seres queridos o cosas, realmente nos puede pasar de todo. Entonces, amatista tiene una propiedad interesante que trabaja todos estos niveles de equivalente a felicidad y aceptación. Y como he dicho esta mañana, que hay solamente 2 piedras en el mundo de momento que trabajan junto con las aguas y la luna, que es amatista y piedra luna. Estas piedras, la luna rige la vibración de estas piedras. ¿Y la luna a qué puede ser equivalente en nuestro cuerpo? La luna rige las aguas, rige las emociones y rige todo lo que no se ve,
rige nuestro subconsciente y nosotros somos 80% de nuestro subconsciente. Por eso esa piedra dentro, absorbida dentro de nuestra piel, lo que trabaja a niveles muy, muy profundos, niveles súper profundos. Y Luna como mora por la noche, por eso está, esta piedra está tan influyente, sobre todo en, a niveles muy profundos. Tiene un efecto inmediato, acabo de probar, sí o sí. Es una micronutrición para nuestras células y elemento esencial para, bueno, para las células de la piel. Y estimula la producción de colágeno. Pero es interesante porque, como hemos hablado esta mañana, cuando hay luna llena, sube la marea. Sí, sí. Esto, como la luna mueve las aguas de la Tierra y nosotros somos 80% de agua. Entonces, la luna mueve nuestras aguas y aguas mueven nuestras emociones, porque nuestras emociones también son es sustancia química en el cuerpo. Por eso, esta piedra, cuando está absorbida junto con la crema, lo que hace es baja a niveles profundos de nuestra piel a las aguas y ayuda a eliminar las toxinas, las emociones tóxicas, porque las emociones se acumulan en el cuerpo, en las fascias sobre todo, en forma de sustancias químicas, como si fuera bultitos. Cuando nos hacen un masaje parece que hay un bulto, ¿verdad? Pues esto es sustancia química, pues emocional casi siempre, incrustada dentro del tejido. Y cuando hacemos el masaje apretamos y que parece que este bultito ya se va, ¿verdad? Pues es esto. Y lo que hace esa piedra, pues ayuda a eliminar a través del sistema linfático todo... todas estas toxinas del cuerpo. Pues limpia, como digo yo, pues tonifica, refrescante, tiene efecto inmediato, también da volumen y energía, porque amatista es una piedra súper energética. Ella no solamente baja a niveles profundos para ayudar a alinear y eliminar y ayudar a estar en equilibrio, también da volumen de felicidad, aumenta el bienestar. Como digo yo siempre, los chinos saben utilizar sus secretos. La medicina tradicional china es muy, muy interesante, muy profunda, y siempre han sabido utilizar los así puntos claves para en cosas terapéuticas, ¿no? Ampolla efecto lifting, también la he probado, que es buenísima, y pues hidrata el conejo. Voy a dejar la parte quizás más científica a los chicos de Madrid, pues para dejar también una parte que... Sí. Para poder también, porque quiero hacer una demostración, para poder hacer una demostración, entonces voy a así un poco pasar. Vamos a ver ahora una aplicación práctica, cómo aplicar sobre la piel, por ejemplo, cómo cada crema, en qué punto de la cara tiene más efecto y cómo se utiliza mejor. Vamos también a ver la maravilla del mar, que es la vitalidad del mar en la piel. Nuestra piel, nuestro rostro, es una esencia de nuestro ser. ¿Por qué? Porque todo lo que llevamos dentro refleja cómo somos nosotros. En nuestra forma de vestir, en nuestra forma de cuidar nosotros mismos, en nuestra forma de expresarnos. Es nuestro reflejo de dentro. Es lo que sentimos, es lo que somos realmente. Y nuestro cuidado de la piel también depende de esto. Depende de cómo nos sentimos, si tenemos ganas de cuidarnos o no. Un excelente bioactivador, porque como hablamos esta mañana, que tiene un componente de algas marinas. Y las algas marinas son las primeras plantas los que han surgido en la Tierra. Y la primera planta que ha surgido en la Tierra realmente era espirulina, la célula de espirulina. Me lo llevo todo. Sí. ¿Quién está de acuerdo conmigo que salud también es limpieza? Es siempre limpieza, ¿verdad? Sí. No puede haber salud si tenemos cosas pendientes por la vida. Si nuestra casa está sucia,
nos contamina. Igual podemos empezar con la misma hoja que somos nosotros, porque no nos vamos a cambiar de cara ni de forma de nuestro cuerpo ni nada. Vamos a empezar por la misma hoja que es nuestro cuerpo, pero podemos cambiar la escritura de mano, como digo yo. Sin hacer muchos grandes cambios de ámbitos, podemos simplemente ir cambiando unos productos por más saludables, como esta excelente línea. Un excelente bioactivador de conciencia en la piel, porque la piel tiene, las células de la piel tienen memoria. Si nosotros utilizamos un producto y está absorbido y las células tienen una propiedad de memorizar todo, pues lo que ponemos así manifestamos. Y tenemos que poner todos los productos con mucha conciencia. El órgano más grande, como he hablado, del cuerpo, es la piel y que pertenece al hígado. Y es muy, muy importante qué cremas utilizamos, porque todo lo que está absorbido por la piel va al sistema linfático y sistema sanguíneo y va directamente al hígado y los riñones y los pulmones también. Esa crema es un limpiador, se aplica masajeando y hay un masaje excelente combinado con un masaje japonés también que os voy a enseñar un poquito más tarde. Se masajea aproximadamente 10 minutos para tener un mejor efecto. Y por ejemplo, un par de gotitas de Ilti hace como una mascarilla, como peeling. Refrescamos la memoria, como digo yo, todo tipo de pieles. Es un tónico que vale para todo tipo de pieles. Cuando aplicamos el tónico, activamos el motor refrescante. Es como espabilamos las células para que empiezan un balanceo con equilibrios. Se aplica de 3 a 10 minutos también en forma de masaje. Bueno, revitalizantes a la mirada. ¿Cómo dicen que los ojos es un excelente espejo del alma? Porque nosotros podemos hablar, manifestar, comportarse, pero mirando los ojos realmente desde dónde percibimos la persona, ¿verdad? Y la piel más fina está alrededor del ojo, más sensible, la que más propensa, por ejemplo, debajo de los ojos, lo que no manifestamos debajo de los ojos, eso manifiesta nuestros riñones. Según el color que tenemos, por ejemplo, el color un poco más oscuro manifiesta una deficiencia del riñón. Y es importante porque revitalizante de los ojos también, por las glándulas salivares, entran en sistema linfático hasta el riñón. Entonces, no solamente cuidamos la piel combatiendo la batalla con patas del gallo, también ayudamos a revitalizar nuestro riñón a través de las cremas. Un escudo natural para las pieles castigadas, una solución express, un excelente remediador entre tiempo y clima, y como digo yo, hidrata las células dinosaurios, porque quien está, bueno, aquí en España no tanto, porque el clima es más cálido, ¿no? Pero en el norte hay más viento, hay más cuatro estaciones, entonces la piel de la mujer sobre todo no aguanta tanto, requiere mucho más cuidado, y esta es una buena solución para las células, y también es una buena solución para revitalizar las células castigadas por el sol. Alerta hombres. A mí me gustan aquí dos productos que son buenísimos para los hombres. Esto es uno y el otro va después. Este producto lleva ganoderma, espirulina, agua del mar. Y como digo yo, como decía yo esta mañana, que ganoderma es un hongo, un escudo, no soporta los rivales. Entonces, todas las impurezas, imperfecciones que hay en la piel, o tipo hongos, o tipo granitos, lo que nos desarrolla y nos pasa de forma crónica, pues lo que hace nos elimina, calma la piel
y espirulina da una solución vital. Como lleva minerales y vitaminas y va a capas profundas, pues lo que hace es alimentar nuestros músculos que están debajo de la piel. Porque realmente no solamente de la piel depende el aspecto de nuestra cara, también depende de los músculos, cómo están. Si los músculos no están revitalizados, se caen, se estiran y se caen, no tienen forma, no tienen tono. Entonces realmente lo que pasa aplicando este producto es revitalizamos nuestros músculos que están debajo de nuestra cara, de nuestra piel. Sí, van al gimnasio, hacemos un gimnasio, sí. Pues un poco de color da mucha alegría, ¿verdad? Porque si fuera todo gris. Sí. Es para salir. Esto sí que es una crema para hombres y para los varones. Sí, esta es una solución. Da una salud general, pues revitaliza el sistema neuronal en la cara, el tacto, un micro. Bueno. Da mucha nutrición a las células, elemento esencial para células y neuronas, antiinflamatorio, y lo que hace es deshinchar todas las imperfecciones. Esta sí que es una crema para solución para muchas imperfecciones de la piel. Aparte que tiene un tono agradable, de hecho la llevo yo ahora mismo esa crema. Sí, tengo un chico por ahí. Vale. Alerta verano. Sabemos que las mujeres nos tenemos que cuidar mucho. Y bueno, no solo mujeres, hombres también. Es una solución perfecta y es una salud general en la piel. Cuando protegemos, no solamente limpiamos la piel, tenemos que limpiarla, igual que nuestros órganos. Limpiar, nutrir, tonificar, nutrir y dejar para proteger. Es una solución perfecta para un generoso protector para nuestra piel. Es como un completo total. Y la vida misma con una nueva energía, nutrición, efecto hidratante. Al final es que nosotros los que deseamos quedarnos satisfechos después de utilizar estos productos, ¿verdad? Porque realmente aquí queremos conseguir un bienestar total. Y todo el mundo quiere tener una piel elástica y una piel sana. Las mascarillas. Sí, las mascarillas de la izquierda. Estas son mascarillas, sí. O sea, ¿quién sabe cuántas mascarillas al mes hay que poner? Una a la semana. Una a la semana, sí. Es una buena solución para una piel sana poner una mascarilla a la semana. Porque como utilizamos tanto producto, pero necesitamos como un chute de energía más, pues una mascarilla a la semana, de hecho, y van cuatro en un sobre. Una para cada cinco. Porque tenía cuatro, no me falta uno. Cinco. Es una buena solución, ayuda para nuestra piel. Esta no la he probado, pero tengo muchísima gana, pero esta sí. Deja la piel muy suave. Cuando te levantas por la mañana o así un poco hinchada, pues esa mascarilla aplicada por la mañana te da una buena solución para todo el día si tienes un evento o tienes que pasar un fin de semana afuera. Y esta tampoco la he probado. Pero quien quiere compartir su experiencia... Vale, la del chocolate. Y al final que la vida eres tú, porque cuerpo sano es mente sana. Y la solución en todo esto vamos a ver ahora en la práctica.